Este hombre llora como un bebé al reunirse con sus dos perros esquimales perdidos en Miami. El hombre descontrolado corre hacia sus dos perritos perdidos rogando haber llegado a tiempo, pero en un momento casi se le paraliza el corazón, pensando que en estos lugares la eutanasia puede ser el destino seguro para muchos animales, si es que no les encuentran un hogar pronto. Presta atención a esta dolorosa historia. Todo comenzó cuando la traviesa pareja de hermanos caninos se les ingenió para saltar la cerca del patio de la casa. Y desde entonces su humano no dejó de buscarlos por todo Miami. Sandy estaba realmente devastado y a pesar de la búsqueda incansable por todos los rincones de la ciudad, todo fue en vano. Desesperadamente repartió volantes por intentar así dar con información que le permitiera saber la ubicación o algún tipo de información que lo llevara a sus perritos. Para quienes amamos a las mascotas, alcanzamos a imaginar claramente el dolor y el desespero de este tipo de eventualidades, cuando se nos extravían nuestros animalitos, llámense perrito o gatito, ¿verdad? ¿Quieres comentar tu historia? Hazlo con gusto en los comentarios, lo leeremos. Volviendo al caso de estos dos perritos esquimales, un hombre quien cruzaba la calle los vio vagando y decidió llevarlos al servicio de animales de Miami-Dade. Este hombre consideró que eran callejeros y por ende decidió que la mejor forma era llevarlos allí. Pero Sadie, su dueño, no tenía la más mínima idea de su ubicación, así que tras horas sin saber de ellos, ya se estaba imaginando lo peor. Todos nosotros sabemos que en esos lugares la eutanasia es una opción. Pero a partir de este momento, la historia empieza a tomar color. Desde que llegaron al refugio, los perritos conquistaron el corazón de todo el personal de rescate. Incluso los usaron como modelos para una sesión de fotos con la revista Ocean Drive. Se veían que eran perritos absolutamente consentidos y llenos de mucho amor, por lo que su papel en las fotos fue muy importante. Querían que ellos promovieran una campaña de adopción animal, lejos de sospechar que su dueño lo lloraba sin control en las calles de Miami. El objetivo de las fotos, al mismo tiempo, también era acelerar el proceso de adopción de esta hermosa pareja de esquimales y encontrarles un nuevo hogar. Afortunadamente, Sandy había publicado varios volantes por toda la ciudad, con la esperanza de que alguien reconociera a sus hermosos cachorros y le diera información valiosa para encontrarlos. Él jamás perdió la esperanza. El hombre que los rescató de la calle vio los volantes y contactó inmediatamente a su dueño, quien le comentó a Sadie que él pensó que los perritos eran callejeros y los había llevado de inmediato al servicio de animales. Pero claro, en un momento casi se le paraliza el corazón a Sadie, pensando que en estos lugares la eutanasia puede ser el único destino seguro para muchos animales, si es que no les consiguen un hogar pronto. Comenzó a rogar al cielo para llegar a tiempo y poder abrazar a sus amados peludos. No había tiempo que perder y en cuestión de minutos, Sadie ya estaba en el refugio. Sadie llegó al sitio indicado, con el pulso bastante acelerado y sin tiempo que perder, cuando de repente las lágrimas le empezaron a rodar por todo su rostro. Finalmente los vio. Sí, ahí estaban sus dos perrijos, muy contentos posando para una sesión de fotos. Sadie, al verlos, corrió lleno de mucha emoción hacia los dos peluditos y todavía con lágrimas en los ojos. Y ellos estaban igual de felices al ver a la persona más favorita. Por fin, la angustia empezaba a difuminarse rápidamente. Ese final feliz nos deja tres enseñanzas. Primero, nunca debemos perder la esperanza ante todo. Segundo, por precaución debemos implantarles el microchip. Y tercero, no descuidar a nuestras mascotas. Así nos evitamos estos malos momentos angustiantes que afecten nuestra salud y nos roben la tranquilidad. Esto es De Todito News. No olvides suscribirte